eres el rey de la gloria. Tú eres rey. Oh Señor. Tú eres rey. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñanos a disfrutar tu presencia, mi Dios. Tú eres rey. Bendito sea tu nombre. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. No te canses de adorar. Tú eres rey. Tú eres rey. Adóralo de todo corazón. Worship him from your heart. Adóralo de todo corazón. Worship him with all your heart. Tú eres rey. Adóralo de todo corazón. Worship him from all your heart. Él tiene cuidado de ti. He is taking care of you. Por nada estéis afanosos. Don't be anxious about anything. Solamente adóralo y reconócele a Él. Just worship him and acknowledge him. En todos tus caminos. In all of your ways. Y verás. And you will see. Y verás. And you will see. Y verás mi gloria. And you will see my glory. Y verás mi gloria. And you will see my glory. Y verás mi gloria. And you will see my glory. Okay. El Espíritu Santo quiere hacer algo bien, bien importante. The Holy Spirit wants to do something very, very important. Por favor, sigan adorando. I want you to please keep worshiping. Todo lo que están aquí en esta. Everyone that's on this section. Vengan adelante. Come to the front. Vengan. Come to the front. Aquí, from this section on. Vengan adelante. Por favor, ayúdenlos. If you can please help them. There's an assignment. Hay una tarea. Asignada. There's a very, very important assignment. Hay una tarea muy importante asignada. That God has put in each one of these people. Que Dios ha puesto en cada una de estas personas. That it was designed only for this week. Que fue diseñada exclusivamente para esta semana. And whoever the Holy Spirit puts in front of you this week. Y a la persona que el Espíritu Santo te ponga enfrente de ti. The Holy Spirit is saying that he's giving you this week to speak to them about Christ. Y el Espíritu Santo dice, te estoy dando hasta esta semana para hablar de Cristo. I don't know who you are. No sé quién eres. But I know that God has assigned you only. Pero sé que Dios te lo ha asignado a ti exclusivamente. To do this job. De hacer esta tarea. And that is so big. Y que es tan grande. That no one will believe who you spoke to Jesus Christ about. Que nadie va a creer a quien le hablaste de Cristo. This is so big. Es tan grande. They are rejoicing right now. Que se están regocijando en este momento. I don't know who you're going to speak to. No sé a quien le van a hablar. But we're going to pray for you right now. Pero vamos a orar por usted en este momento. Holy Spirit. Espíritu Santo. Right now. En este momento. We ask you. Te pedimos. Every trap. Que cada trampa that the enemy has put que el enemigo ha puesto for this not to happen, para Lord, que esto no suceda, Señor. We ask you, Holy Spirit, te pedimos, Espíritu Santo, to take that trap out right que now. Que remuevas eso en este momento. Right now we declare, en este momento declaramos, in the name of Jesus, que en el nombre de Jesús, the blood is shed right now. Que la sangre se ha derramado. Pour your blood over these people that are here, your que children, sea Lord. Tu sangre sobre tus hijos, you Señor. Know exactly the assignment that you
have put over their lives. Exactamente la tarea que and les that can only be done this week. Y que solo se puede Lord, hacer give them en the esta strength semana. Right now. Dales la fuerza, Señor. Right now, give them the strength, en este Holy Spirit. Dale la fuerza, right Santo. Now, we break en all este the traps. Momento, rompemos a quien trampa. Rise up, Lord. Levántate, Señor. 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 You are their shelter. Tú eres su refugio. You are the only one. Tú eres el único. Right now, in the name en of este Jesus. Momento, en el nombre de Jesús. All these demons will not trap them, Lord. No habrá demonio que los from opening tapar, their mouth. De podrán hablar Lord, su you boca. Said that there is life and death in the tongue. Padre, tú dices que hay vida y Lord Jesus, en la and we declare there will be life on their tongue que va a this week. Vida en su there will esta be semana. Life on their tongue each week. Que será vida oh, this week cada will semana. Be blessing right now. En esta semana in la the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Everybody lift their hands todos and worship. Con las manos en alta, adorando. Holy Spirit, you're the only one Espíritu that can Santo, do this with él es them. El único que puedes hacer esto con ellos. You know what you have assigned. Tú sabes lo que has asignado. Right now we declare that the enemy declaramos will not stop them que from speaking. El enemigo no podrá pararlos de hablar. Bless their tongue, no podrá Lord Jesus. Bendice life. Su lengua, Señor. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life in the name of Jesus. Vida en el nombre de life Jesús. In the name of Jesus. Vida en el nombre de life Jesús. In the name of Jesus. Vida en el nombre de life Jesús. In the name of Jesus. Vida en el nombre de Jesús. Right now. En este momento. Levanta sus manos y adórale. Lift up your hands and worship him. De sus manos y dele gracias a Dios. Lift your hands and think and give thanks to Dios the Lord. Ha puesto vida en su boca. God has placed life in your mouth. Dios puso fuego en su boca. He put fire in your mouth. Cosas grandes van a suceder esta semana con great ustedes. Great things are going to happen with you this no week. No tengan ningún temor. Do not be afraid. La persona que Dios le ponga al frente. For the person that God is putting before va a recibir a Cristo. They're going to receive Christ. Y no son gente cualquiera. And it's not just anyone. El Señor dijo son gente especiales. But the Lord said it's special people. Son personas que él quiere aquí. It's people that he wants here. Y te está mandando a ti a hablarle de él. He's asking you to go speak to them. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus tú vas Christ, a ir. You will go. Tú vas a ir. You will go. Y los rescatará. And you will rescue them. Con el poder. From the power. Del Señor Jesucristo. Of the Lord Jesus Christ. Levante sus manos al cielo y adórele. Se pueden sentar los hermanos. No usted, no usted, no. Estos que están aquí. Levante sus manos al cielo. Esto es un momento especial. El Señor tiene que dirigir su iglesia. This is a special moment. The Lord has to direct his ya nosotros church. No tenemos que dirigir. We no longer have to direct lo que él his quiere hacer es, eso lo hace whatever él. He wants to do he will do. Levanta tus manos al cielo lift y dile, your Señor, hands to heaven and say Lord yo quiero fuego también. I want fire too. Yo quiero fuego también. I want fire too. Oh sí Señor, sí Señor. Aleluya, levanta tus manos y dile Señor, yo te adoro, te bendice mi vida. Hay poder en el nombre de Cristo. Dígaselo. Hay poder en el nombre de Cristo. Váyase a la calle con ese nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre. Usted se va a las calles con ese nombre y usted rompe las cadenas. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper.
cadenas rompen. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, y hay poder en el nombre. Vamos, cántelo, ahí está en la pantalla para que usted lo cante. Y hay poder en el nombre. Vamos a deleitarnos en ese nombre. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Y es conmigo, yo soy ese ejército en el nombre de Jesús. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército poderoso. There's an army powerful that is rising. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. No se oye, más fuerte, más fuerte. Se rompen las cadenas. Se levanta un ejército. There's an army that's se levanta un ejército. Oh sí, Señor. Se levanta un ejército. Las cadenas rompen. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Rómpela, 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 rómpela. Bajo el poder de Dios. Se rompen las cadenas. Se liberan las almas en este territorio. Se liberan las almas en este territorio. Se libertan las almas en este territorio. Libre, 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 libre. Nombre de Jesucristo. Oh, mi Señor, es una honra servirte. Mi Señor, es una honra tu presencia, es una honra en nuestras vidas. Es una honra, Señor. Amarra baraba serere. Ángeles asignados, hagan lo que el Padre dijo que hicieran. Hagan, hagan lo que el Padre mandó hacer hoy. Vaya, vaya, en el nombre de Jesús. Se levanta ese ejército, canta, canta al Señor. Hay una guerra que se está liberando. Se va el espíritu de pornografía. Se va el espíritu. Se va el espíritu. Se va el espíritu de fornicación. Se va, 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 se va. Tienes que irte en el nombre de Jesús. Manda a la iglesia se santifica. La iglesia se santifica. En el poder de la sangre de Cristo Jesús. Vamos. Tú eres el ejército que se levanta en el nombre de Jesús para romper las cadenas, para romper las cadenas, para romper las cadenas. Cadenas romper, cadenas romper. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios ahora para que seas libre. Dile, Señor, perdona mi pecado. Dígale, Señor, te he ofendido. Perdóname porque te he ofendido a ti, Padre. Dígaselo. Renuncio a toda rebelión contra ti. Y rompo. And I
con la sangre del Cordero de Dios. Rompo toda iniquidad. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Vamos, hágalo, 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 hágalo. Porque se levanta bajo el poder de Dios. El ejército de los cielos y se lleva todos esos demonios a los abismos. Se van a los abismos. Se van a los abismos donde tienen que estar amarrados por las cadenas de los ángeles. Todo el que esté libre respira, alaba al Señor. Vamos. If you are free and you are breathing, worship God. Vamos, estamos haciendo guerra. Come on, we're doing el Señor está limpiando su iglesia. The Lord is cleaning his church. Está limpiando su iglesia. He is cleaning his church. Vamos, ministrenle. Se oyen, se están cayendo las cadenas. Vamos, cántalo, no cantes por cantar, adórale. Come on, don't sing, just to sing, worship him. Se rompen las cadenas en las naciones. Chains are being broken in nations. Tu familia en tu país está recibiendo. Your family and your allá están recibiendo, sigue adorándole. They are receiving. Sigue adorándole, allá están recibiendo. Keep worshiping. Allá se están rompiendo las cadenas. They're being broken over there. Está rompiendo la iniquidad. They're breaking their iniquity. Se están rompiendo las cadenas. You're breaking the chains. Que te atan a la iniquidad de tus padres. That are binding you que to the te atan iniquity a la iniquidad de tus ancestros. That are binding you to the iniquity of en your el nombre ancestors. De Jesús. In the name of Jesus. Se rompen las cadenas ahora, ahora, these ahora, ahora, ahora. Se rompen las cadenas. Se oyen las cadenas romper. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Allá en tu casa donde estás, recibe sanidad. Allá en tu casa, allá en tu hogar. Tú que me escuchas en la radio, tú que me escuchas ahí en tu auto. Tú que me estás escuchando ahora, recibe, levanta tus manos así y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Se va ese tumor, se va ese tumor, se va, se va, se va. Esa mentira del diablo la borramos ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Ahí donde vas, el fuego de Dios está quemando, está quemando, está quemando en tu auto, ahí se está quemando. Se está quemando toda enfermedad, toda dolencia, todo paralítico se levanta, todo hueso, todo hueso torcido se endereza, toda columna, todo dolor se va en el nombre de Jesús. Se va toda la enfermedad, se va todo el demonio al infierno. Vamos, cántalo más fuerte, cántalo. Vamos, deja que fluya el Espíritu, deja que fluya el Rey. Deja que el Rey no haga lo que Él quiera, hermano, hermano. Gózate ahora, quítate el abrigo, quítate todo lo que quieras y adórale. Y adórale en Espíritu en verdad. Adórale en Espíritu en verdad. Porque se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas de las prostitutas. Se rompen las cadenas del lesbianismo. Se rompe la cadena de homosexualidad. Se rompe la cadena de todo pecado. Se rompe la cadena de adulterio. Se rompe la cadena de fornicación. Se rompe la cadena. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos. Se rompe la cadena de pornografía. Se va. Ahora. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, los guerreros, hagan guerra, hagan guerra, hagan guerra ahí mismo donde están. Suelten las lenguas, suelten las lenguas. Suelten las lenguas, suelten las lenguas. Está pasando algo en el cielo. Está pasando algo en el cielo. Vamos, dele, 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 dele.
Se acerca la gloria, se acerca la gloria, se acerca la gloria pesada. Se acerca la gloria pesada. Se oyen las cadenas romperse. We can hear the chains being broken. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi amado Cristo, cuánto te amo, mi Señor Jesús. Oh, mi corazón está en ti. Mi corazón está en ti, papá. Hay poder, Señor, liberta a tu pueblo. Free your people, Lord. Liberta, santifica a tu pueblo. Come and sanctify your people, Lord. Queda poco tiempo, papá. There is little time left. Queda poco tiempo, mi Señor. Apláudele fuertemente on, al Señor. Apláudele al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que hay poder en la sangre de Jesús. Que hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Honramos tu presencia, Señor. Vamos, deleítate en el Señor ahora. Dale unos minutos y deleítate en él. Just give him a few minutes. Delight yourself in him. Deleítate en él. Delight yourself in him. Deleítate en él. Delight yourself in him. Él es más grande que tu problema. He is greater than your problem. Él es más grande que tu necesidad. He is greater than your need. Tú tienes que renunciar a lo tuyo y poner tu mirada en él. What is yours and fix your eyes on him. Él es el todo del todo. He is the all of all things. Si no me tienes a mí, no tienes nada. If you don't have me, you have nothing. Puedes conquistar todo en este mundo. You can conquer all things in this world. Pero si no me tienes a mí, no tienes nada. But if you lack me, you lack everything. Porque sin mí nada puedes hacer. Because you can do nothing without me. Es decir, que ahora adórale, ahora es el momento de adorarle. Come de tu corazón. Him. This is now your time to worship from your heart. Estás muy tonto. You're very Estás foolish. muy saturado de tu problema. You've been saturated by your Solo own piensa problems. En tu problema y en tú resolver tus cosas. Your own problems and resolving your Resuelve own issues. Primero conmigo. First resolve things with me. Resuelve conmigo primero. Resolve issues with me first. Y yo te daré lo que tú estás deseando. And I will give deseando. You what you are needing and wanting. ¿O acaso no dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones? Delight yourself in the Lord and He will give your heart's Primero desires. Yo, dice el First, Señor. Me, says the Lord. Estás muy tonto. You've been foolish. Estás muy, muy lleno de ti mismo. You've been filled too much of your own Solo self. Piensa en tus problemas. You just think of your own Solo issues. Piensa en resolver lo tuyo. You just think of resolving Tienes your que own resolver matters. Conmigo. You have to resolve things with me. Tienes que resolver conmigo, es you conmigo. Have to resolve with me. Así dice el Dios Todopoderoso. That's what the Lord All Powerful says. No busque lo tuyo, búscame a mí, dice el Señor. Don't seek your own things, seek me. Búscame a mí. Seek me. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Blessed be your name, Jesus.
Búscalo a Él. Seek Him. El que me busca me encuentra. The one who seeks me shall find me. No mires lo que se ve. Don't look what is seen. Las cosas que se ven son temporarias. The things that are seen are temporary. Eso que no te deja dormir, estás perdiendo tiempo. The things that are making you lose sleep is you're wasting time. Porque eso te quita el sueño. Because that's taking away your rest. Porque estás buscando lo que se ve. Because you are looking for what is visible. Tiene que buscar las cosas eternas. Look for the eternal things. Las cosas eternas. For the eternal things. Las cosas que no se ven. For things that are not seen. Eso es lo que tiene que buscar. That's what we have to look for. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque queda poco tiempo. Why does the Lord say this? Because there's very little time. Queda poco tiempo. There's very little time. Menos tiempo de lo que pensamos. Less time than we think. Y tú no puedes estar preocupado en lo que se ve. And you can't be worried about what we see. Ocúpate. Estar listo. Be mindful cuando and suene be ready la trompeta. For when the trumpets sound. Yo soy santo, dice el Señor. I am holy, says the Lord. Y si vienes a verme a mí, tienes que venir en santidad. And if you've come to see me, you must come in holiness. Porque yo soy santo. Because I am holy. Porque yo soy santo. Because I am holy. Y la iglesia que él viene a buscar es una iglesia sin mancha y sin arruga. And the church that he has come to back for. Puedes venir a verme como tú quieras. Without wrinkle, you can't come as you think. Puedes entrar a mi presencia como tú quieras. You can't just enter your presence as you desde wish. Desde allá, desde los adoradores from hasta allá. From the worshippers to the last people. Señor está exigiendo santidad. The Lord is demanding holiness. ¿Sabes por qué? Porque él te ama. You know why? Because he loves y quiere que todos nos vayamos allá arriba. Because he wants all of us to go to heaven. Pero sin santidad. But without holiness. Sin santidad estamos claro. Without holiness, it is clear. Nadie verá al Señor. That no one will see the Lord. Y él se mueve en medio nuestro. And he moves amongst us. Él se mueve en medio nuestro. He moves amongst us. Quiere moverse más, pero hay que santificarse. He wants to move more, but we have to be holy. Y no es que la santidad está en la ropa, escucha bien. And it's not that we carry our holiness in our clothing. Pero hay que vestirse bien. But we have to dress well. Usted no puede vestirse como usted quiera para venir a ver a Dios. You can't dress as you want just to come see God. No somos iglesia religiosa, no, él lo ha dicho muy claro. We are not a religious church, but he's been clear. Si hoy usted tiene que oír a Frank Almonte, escúchelo ahora. If you're ever to hear Frank Almonte, listen to usted him. Usted se deleita now por allá, yo lo digo de juego. I'm not joking around. Hay gente que le gusta TDJ, el otro que le gusta por aquí. People that like pero so-and-so. Hoy escuche, today, escuche. Listen. La voz que Dios está diciendo en su casa a través de su pastor, si soy su pastor. Listen to the voice that God is speaking in sus your home pastores, through your pastor, pastor if Joel. I am your pastor or your pastors because Pastor Joel is still here. Me lo dijo, no es que la santidad, yo sé que la santidad no está en la ropa. I know that holiness is not in their clothing. Pero hay quien se viste y no se viste ni siquiera para su marido. But there are those that get dressed and it's not sino even para for their que spouse. El mundo los vean. But it's for the world to see them. Y abrazan la moda and they embrace del style. Mundo. Or the style of the world. Y oiga bien lo que le estoy diciendo. And listen to what I'm saying. Estoy diciendo esto porque el Señor viene pronto. And I'm saying this because the Lord is coming soon. Y porque Él me lo dijo a mí. And because He said it to me. No en sueño ni nada, me lo dijo Él a mí. He didn't say it in dreams or anything. He said it yo to quiero me. Que mi iglesia sepa que yo vengo pronto. I want my church to know that I'm coming soon. ¿Cuántos se van de verdad? How many are leaving with Him? Pero. But. Yo quiero manifestarme en medio de ustedes. I want to manifest in front, before you. Pero ustedes tienen que venir en santidad. But you have to come in holiness. Dicen amén, mis hermanos. Do you say amen? Usted, yo no quiero que usted venga ahora como andan las musulmanas que andan con los ojos así. I don't need you to come covered. Estoy hablando like eso. Muslims would be with la Biblia with habla de una covered manera decente. The Bible speaks ¿verdad? Of a decent
form of y al que dressing. Le, al que le quede el sombrerito hoy, que le quede. And those that, you know, it's landing, el made Señor it process. Quiere que vengamos con más reverencia delante that de él. God wants us to come with reverence before Amen. His church. Y tampoco vaya usted ahora a condenar al mundo entero. And you're not going to go around condemning the world. Te ve a alguien, te déjelo tranquilo. No, porque eso se convierte usted en religioso. Because then you become religious. Estoy hablando cosas serias. I'm speaking seriously. Okay. Señor dijo porque lo que se ve afuera es lo que tú tienes adentro. Because what you see out in the world is what they carry. Entonces, tenemos que rendirnos a él. So we have to surrender to him. Para que él entonces quite toda esa cultura mundana que tenemos. So that he can get rid of all that culture. Y algo más, y con esto termino, algo más me dijo. This, porque en el cielo aún los ángeles. Because in the heavens even the angels. Todos los ángeles están vestidos de arriba abajo. All the angels are dressed from top to bottom. ¿Acaso usted no sabe por qué se visten de blanco en el cielo? Do you not know why they dress in white in heaven? Tampoco quiero que usted venga de blanco el domingo que viene. I don't want you to come all dressed in white on Sunday. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Do you understand what I'm saying, church? Porque lo más profundo, lo más lindo es el corazón. Because the most Dios conoce tu corazón. Is the heart, and God knows your y esta palabra para muchos, que quizás para la mayoría no es palabra, pero si algunos tienen que alinearse. For everyone, but some of porque él, have oiga, to be porque él quiere manifestarse más fuerte. Because he wants to manifest himself in esta ciudad, greater manner. Esta ciudad necesita una iglesia de fuego. This city needs a church that's on fire. Amén. ¿Cuánto pueden decir nosotros, Señor? How many of you can say us, Lord? Levanta tus manos, Padre. Lift your hands, say Father. Oh, Padre amado, tú oh, vienes pronto. Father, you are coming soon. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Jesus said, I am coming soon. Y mi galardón conmigo. And my reward with me. Mi galardón conmigo. My rewards with me. Para pagarle a cada uno. To repay everyone. Según sus obras. According to its works. Según sus obras. According to his works. Padre, Father, en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus glorifica Christ, tu nombre, Señor. Glorify your name, Lord. En cada persona. In every person que ha escuchado tu palabra en that el día has de hoy. Heard your word today. Glorifica tu nombre, Señor. Glorify your name, Lord. Cada hombre. In every man. Cabeza de hogar in every head of a home que me ha escuchado en esta hora. That has heard me in this hour. Te pido que cambie su vida ahora mismo. I ask that you change his life right que now. Tenga el coraje de renunciar, Señor. That can have the courage to renounce a todo pecado. To all sin. Toda rebelión. All rebellion. Toda iniquidad. All iniquity. Padre, oro por cada familia. Father, I pray for every family representada en este lugar. That is represented in this para que place, tú nos santifiques. So that you could be holy. No so solamente that we nosotros holy, que estamos aquí. And not just for us that are here. Sino te pido sobre nuestros hijos. But I ask for our children. Decláralo, declara, diga los nombres say de sus hijos. It with it. Declare your children's diga names. Su nombre, diga los nombres de sus hijos. Say your children's de los names. Nietos si lo tienen. And y los cubrimos con la sangre del Cordero de Dios. Porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser transmitido a tus hijos. Va a ser transmitido a tu familia. Ellos van a hacer cosas más grandes que lo que they tú vas a hacer. Yo no sé cuántos pueden do. Creer eso. No sé cuántos pueden creer lo I'm que Dios está sure hablando. Jamás, Shirire, levanta tus manos al cielo. Lift your hands porque hay una unción especial. There is a special anointing como here. Cayó a esos que llamó Dios aquí. And how it fell to the ones that were está cayendo here. Algo especial sobre it's ti. It's now falling something special over you. Está cayendo algo especial. Something special is levanta falling. Tus manos así y recíbelo. Lift your hands and receive it. Algo especial. Something special. Que los ángeles han ministrado y quieren traer. The angels are ministering is coming. En el nombre de Jesucristo. Y no solamente Christ. Sobre ti, sino aquellos que me están escuchando. And not just over you, but for those that are listening. Y que me están escuchando por la radio. For those that are listening through radio. Aquellos que me escuchan por la televisión. For those that are listening through television. Algo está sucediendo ahí en something tu casa. Something is happening in your home. Algo está sucediendo ahí. Something is taking place deja, in your deja, home. Deja, deja, deja esa olla, deja esa olla. Leave that pot. Y levanta tus manos al cielo. Lift your hands to heaven. Vi una mujer cocinando ahora, levanta I sus manos. I saw a woman y levanta cooking. Sus lift manos. Your hands. And lifting ahora your hands. Mismo recibe. Recibe, right now, hay algo receive, especial para receive, ti. Receive. There is something hay algo especial for para you. Ti. There is something él te lo dijo en la iglesia. He said it to you in church. Cuando ya te congregaste y te fuiste a casa a cocinar. And you congregated, pero and ahora you es el tiempo. Church, but now is your time. Ahora es el tiempo now que is cae. Your time.
el río de Dios the river of God está cayendo sobre tu vida is falling over your life. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Oh, gracias, Padre. Thank you, Father. Oh, gracias, Papá. Thank you, Father. Oh, gracias por tu benevolencia, por Thank tu bendición. You. Thank you for your blessings. Gracias, for tu gracia es grande. Tu bendición es grande. Your blessings are great. Señor, yo solamente And Lord, I only, lo que te pido, Señor, well, what I ask es que bendiga Lord, al pueblo. Is that you bless the church. Que bendiga al pueblo. That you bless the church. Que prospere el pueblo, Señor. That the people will prosper. Prospéralo, Señor. Prosper them, Lord. Espiritual y materialmente. Spiritually and physically. Desato esa bendición I sobre release ellos, that Lord. Word over them. Nada más de miseria, Padre. Nothing, no more no más miseria espiritual. No, more spiritual no más esclavitud misery. Espiritual. No more spiritual fuera, slavery. Fuera, fuera todo adulterio, todo pecado, toda pornografía, toda suciedad del infierno. Fuera en el nombre all de Jesús. Sin, all in the name of y abre Jesus. Tu corazón y dile, Señor, recibo tu bendición. And open your heart and say, Lord, I receive nada your de suciedad. No more dirtiness. Nada que no ensucie more filth, nuestra vida espiritual. Nothing that will dirty our spiritual life. Bendice, Señor, los músicos, los adoradores. Our worshipers, Lord. Vengan, vengan. Come. Ustedes no, los músicos. The musicians. Levante su mano. Esta es una mañana gloriosa. This is a glorious morning. Una mañana gloriosa. This is a glorious morning. Suelta el piano, ángel. Que los ángeles quieren ministrarte. Mandará baba Sí, bajen, bajen. Pónganse al ladito allí. Pónganse al ladito allí ustedes. Ven acá. Masha bababas. Masha katarabandere. Pongan las manos aquí. Y adore al rey. Hay un cambio, que no seremos igual, no vamos a ser igual. Échame las cargas a mí, dice el Señor. Échame las cargas a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí. Aleluya, Basorobo, es una atmósfera diferente. Una atmósfera diferente de adoración. Hay un precio, sí, hay un precio que pagar. Hay un precio, pero lo te elevo a las alturas. Te vi en las nubes, Kenneth, en las nubes, altura, en las alturas, adorando. Con otras notas diferentes. Otras notas diferentes. No busque otras cosas, te he dado adoración. Te ha dado adoración para aquí, para las naciones. No hay nada mejor que dirigir una orquesta del cielo. Kimarabara ba serere re 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 re